Buenos días, vamos a empezar con la sesión número 14 de este método de aprendizaje de fotografía con el tema de la fotografía de prensa y deportes. Ha sido una semana muy intensiva de trabajo a la hora de conseguir completar con imágenes los contenidos de esta presentación, así que hemos hecho una sesión de natación con los nadadores Macu Pastor y José Piñol, que nos acompañan hoy aquí, una sesión de boxeo, una sesión de judo. Luego, aparte, pues imágenes que tenemos de archivo, de kitesurf, de bueno, algunas incluso que nos han prestado algunos colaboradores para ilustrar un poco el programa. El tema que nos ocupa hoy es una profesión, es decir, hay personas que están viviendo de hacer fotografía de prensa y deportes, hay otro tipo de fotografía que no, que es, digamos que entra dentro del campo del amateur y se mantiene ahí, pero la fotografía de prensa y deportes además es una profesión, hay personas que viven de ello de diversas maneras. O sea que parte de lo que vamos a ver hoy también es esas salidas profesionales que tiene la fotografía de prensa y deportes. Aquí vemos un ejemplo de fotografía de natación, una nadadora nadando en estilo de mariposa, emergiendo del agua. Está realizada con un 400 milímetros f2.8 para desenfocar los fondos. Ya veis que detrás de ella, justo el agua que queda detrás, ya está desenfocada. Nos hemos puesto a ras de agua, hemos bajado el trípode a lo más que hemos podido. Y estamos justo de frente en la calle por la que viene nadando Macu en este caso. Ya veis que la velocidad de obturación tiene que ser elevada, una velocidad de obturación por lo menos de un milavo de segundo, aunque yo estaba entre un 1500avo y un 2000avo disparando. De esta forma, pues aparte de que ella tiene nitidez y definición y se ven los detalles, las gotas se congelan, el agua se congela y el efecto de paralizar el momento es mucho más impactante. Además, hemos abierto diafragma máximo, hemos tenido que utilizar un ISO muy elevado, 800 ISO en este caso. Es decir, que si nuestra cámara no tiene una relación óptima de calidad, de relación señal-ruido, va a evidenciar estas carencias en cuanto hagamos fotografía en interiores, cuando necesitamos apurar al máximo las condiciones de luz que hay. O necesitamos una velocidad de obturación, como en este caso, bastante elevada. Aquí el uso del flash, pues, hubiera sido poco adecuado. Un flash frontal aquí, pues si hubiera destruido el volumen que tiene la musculatura de la nadadora en este caso, o las facciones de la cara. La luz frontal ya sabemos que aplana, entonces se carga, destruye el volumen, anula el volumen. La luz escenital entra por claraboyas que hay arriba y los laterales, pero sobre todo escenital. Es una disciplina que conocemos más o menos, sobre todo la de prensa, porque a diario la estamos viendo. A diario compramos el periódico y vemos los resultados de lo que ha pasado, digamos, el resumen de lo que pasó en la jornada anterior en imágenes. O sea que las imágenes aquí tienen una finalidad muy clara. Las imágenes están ilustrando una noticia, con lo cual debe ser lo más claras posibles, lo más nítidas posibles y definir muy bien la escena, qué está sucediendo, comunicar muy bien al espectador solo con la imagen qué es lo que está sucediendo. De forma que si es un accidente, que voy a deciros yo, de aviación, pues se tiene que ver la avioneta volcada, de forma que de un vistazo sabes de qué va la noticia. Fijaos la importancia que tiene la imagen en la prensa, que una noticia sin imagen raramente capta la atención del espectador. Las personas que tienen poco tiempo, pues se miran las primeras noticias y las fotos grandes. Y si la foto le llama la atención, leen la noticia. O sea, en este caso se cumple este principio de superioridad pictórica que veremos en composición, que una imagen resume en décimas de segundo mensajes muy complejos. En un vistazo vamos a saber lo que ha sucedido. Aquí los métodos de trabajo de los fotógrafos son variados. Hay fotógrafos que son freelance, es decir, que trabajan por su cuenta y se les paga por colaboraciones cuando las hay. Es decir, que el fotógrafo que está en plantilla, si tiene tiempo y no se le aglomeran las noticias o los eventos deportivos, pues da abasto de cubrirlos y no necesita colaboradores. Pero hay otros casos, pues que sí, que le coinciden horarios y que él no puede ir, y si no hay más personal en plantilla, pues tiene que recurrir a colaboradores, a personas que cobran por temas y que se desplazan a hacerlos. También hay fijos con contrato, personal que está trabajando en los diarios, en las revistas especializadas, en los medios de comunicación, incluso en las agencias especializadas. En general, yo creo que es una profesión mal retribuida para la responsabilidad que tienen y el tipo de trabajo que hacen, sobre todo el personal que es freelance, que cobra por tema, y con una gran actividad. Es decir, son personas que siempre están pendientes del móvil,
Aquí me siento cómodo hablando de la fotografía de prensa y deporte porque tengo muchos amigos que hacen prensa y deportes y sé cómo viven, sé cómo trabajan. Y están todo el día recibiendo mensajes de en el aeropuerto hay un caos porque bueno, pues, ha habido una incidencia en un aterrizaje de un avión y se están colapsando los vuelos, pues se van al aeropuerto corriendo, en el aeropuerto les informan que un barco ha tenido otro incidente en el puerto y que pues hay un incendio en no sé qué casa. Y entonces pues están continuamente en movimiento. Los colaboradores siempre se coordinan con los fotógrafos fijos, es decir, es el fotógrafo fijo el que hace el planning y es el que avisa de las colaboraciones que tienen que hacer. Y luego hay otra modalidad que es trabajar dentro de una institución, trabajar en un gabinete de prensa, pues público o privado. Las grandes empresas tienen su propio gabinete de prensa que hace las fotografías de los actos, de los eventos, de todo este tipo de actuaciones. O si es una institución política, como puede ser una consellería o puede ser una diputación, pues tiene su propio gabinete de prensa con sus fotógrafos y sus redactores. Todavía hay una opción más para emplearnos como fotógrafo de prensa o deportes o para recurrir a buscar imágenes, como son las agencias especializadas del tipo Reuters, que conocéis, o Reuters, se pronuncia. La relación calidad-precio de estas agencias es muy buena, es bastante buena. Es decir, lo que te cobran y lo que te dan suelen ser pues, grandes profesionales que obtienen imágenes a lo largo y ancho del mundo. Aquí veis algunas fotos de acción de natación, el momento de los saltos, hechas ya con angular, ya notáis el cambio de focal, el fondo está más nítido, incluso habiéndolas hecho a F4, están hechas a F4, pero se ha optimizado mucho el enfoque. Entonces, mientras la nadadora se prepara para saltar, enfocamos en su pie, que es lo que tenemos más cerca de nosotros, y ya preparamos, digamos, la relación ISO, velocidad, diafragma, en este caso F4 ISO 800, y sobre un 1500avo de segundo para este salto. Ya os digo que aquí el uso del flash directo desde el soporte de la cámara no suele ser deseable, nunca. Siempre que podéis evitar disparar un flash desde la cámara, veréis que el resultado lo agradece. Es una secuencia hecha con el motor rápido y no ha habido seguimiento de foco. Es decir, en una acción que es fija, que sabes dónde empieza y dónde acaba, no es muy recomendable el seguimiento de foco. Aquí lo único que puede ser es que en un momento se pierda el punto central de la nadadora y coja el fondo y te enfoque detrás y pierdas el enfoque delante. O sea que dejas el enfoque fijo, es decir, si atendimos en la presentación sobre configuración del equipo, habíamos disociado, os recordáis, habíamos disociado el disparo del enfoque, con lo cual enfocamos con un botón y disparamos con otro. Y al disparar, la cámara no intenta reenfocar. Esto es lo más útil que podemos hacer. Hemos enfocado el pie de la nadadora, reencuadramos y cuando disparamos, la cámara no intenta reenfocar. De forma que todas las fotos van a estar nítidas porque el enfoque está asegurado. Y lo único que tenemos que hacer es disparar con la ráfaga y en este caso hemos desplazado la cámara siguiendo la acción de la nadadora porque ya veis que nos hemos jugado un poquito el encuadre y el salto acaba pues como a 2,5 metros o a 3 metros de donde se inicia. Con lo cual hemos girado un poco la cámara para no arriesgar. Para iniciarnos, lo ideal es disponer de un pequeño equipo propio. Llegar a un lugar a buscar trabajo ya, si o venimos de un lugar previo, o venimos de una agencia previa y estamos referenciados por currículum, o debemos llegar con un equipo propio, con tanto imágenes, portfolios para enseñar, como que vean que tú tienes pues, tu propio material fotográfico y material de emisión de información. Normalmente en algunos sitios tienen algo de material, sobre todo si te van a exigir hacer fotos de deporte, pues seguramente. Pues el periódico, la revista o el gabinete tendrán algo de material. A lo mejor material tan específico como puede ser un teleobjetivo muy luminoso o como puede ser pues, algún tipo de ordenador pues, para que tú puedas conectar con un servidor FTP y subir las imágenes, por ejemplo. Pero claro, ese material lo usan todos los colaboradores del lugar. Ese material suele tener mermas. Es mejor que tengas tu objetivo y sepas cómo va. Porque puede tener un problema de bad focus, de mal tracking, mal seguimiento del sujeto. Entonces, estos objetivos que se usan muy a menudo y con mucha batalla, que hacen muchísimas fotos a diario, pues su desgaste es notable, vamos. De hecho, la primera recomendación que hacemos cuando alguien va a buscar material de segunda mano es, si es de alguien de prensa, no lo compres, porque están machacadísimos. El material recomendable para hacer un trabajo de nivel medio en prensa sería pues, una cámara, mejor si es full frame, mejor si supera los 5 fotogramas por segundo, porque hay acciones muy rápidas, en deporte sobre todo, y mejor si graba vídeo. Esto lo iremos viendo
en los próximos años, que los periódicos, las ediciones digitales de los periódicos, muy pronto van a incorporar vídeos y te podrás ver vídeos cortos de las noticias. Así que será una exigencia y ya hay que hacerlo con previsión. Las ópticas angulares, mejor si es un zoom angular, porque muchas veces la prensa tiene un espacio del que no se puede mover, estás en un lugar reservado para ti, donde no hay nadie en medio, pero no puedes superar esa barrera. Entonces debes tener o bien una gama de focales muy variada o bien una óptica zoom que te permita encuadrar más o menos adecuadamente. Tener en cuenta también que hay interiores con muy poco espacio, entonces tener pues un 16, un 17 milímetros en el zoom, es decir, un angular que baje por debajo de los 24 milímetros es muy interesante. Una óptica de telemedio también, tipo zoom también, pues un 70-300, un 70-200, un 80-200 de este rango, para hacer retratos, extracciones, pues seguimientos de un sujeto, detalles. Tarjetas de memoria, se suele llevar suficientes, pues 4 o 5 tarjetas de 8 a 16 gigas, y sobre todo que tengan una alta velocidad de captación y de guardado de imágenes. En este caso, por encima de los 60 megas por segundo es ideal, porque además tienes que grabar vídeo seguramente con ella. Entonces, 60 megas por segundo es una buena velocidad para una tarjeta de memoria. Batería de repuesto, fundamental. No todos los fotógrafos, la idea que yo tenía es que un fotógrafo sale de la base, digamos, del diario, de donde trabaje, cubre la noticia y vuelve. Pero en muchos casos no es así. En Barcelona, Madrid, en muchos lugares no es así. El fotógrafo se desplaza, sale todo el día y lo que hace es que cuando ha acumulado bastantes imágenes en el ordenador y las ha elegido, se mete en una cafetería que ya conoce, donde hay conexión wifi y las va enviando a un servidor FTP. Entonces, bueno, pues no siempre se vuelve, con lo cual hay que tener suficientes tarjetas de memoria y un ordenador encima para hacer copias de seguridad. El flash, yo creo que con lo que pesa y lo que ocupa un flash es bueno llevar por lo menos dos unidades que sincronicen, o por radiofrecuencia o por simpatía. De forma que cuando vas a un interior, en una rueda de prensa, pues puedes poner un flash esclavo en cualquier sitio, pues sujeto con un velcro ahí o apoyado ahí, de forma que pueda rebotarte desde dos ángulos, llenes un espacio, una superficie mayor y la luz quede mucho más repartida. Como hemos hecho, al final de la sesión veréis por lo menos tres o cuatro vídeos formativos, vais a ver cómo hemos colocado los flashes pues en el ring de boxeo, que es un lugar muy pequeñito, rebotados al techo, vais a ver un poco cómo hemos trabajado. Abundaremos en ello más. Y luego el periodista casi siempre lleva una bolsa en bandolera. Rara vez lleva una mochila, casi siempre van con bolsas en bandolera. O si el equipo es muy pequeño, con riñoneras. De forma que se accede muy rápido a él y lo tienes todo controlado. Como veis, el trípode no está en el material. No llevan trípode. O lo llevan en el maletero del coche por si fuera necesario para una cosa muy puntual. Pero en general, el fotógrafo de prensa no usa trípode. El de deporte sí, es más asiduo a trípode o a monópode. Dentro de la logística tenemos un ordenador portátil, de forma que nada más se acaba una sesión se descarga la tarjeta, se asegura tener dos copias del material ya, nada más lo has hecho. Incluso si llevas un disco duro es recomendable la tercera copia. Dicen los informáticos que solo hay dos tipos de discos duros, los que se han roto y los que se van a romper. Y esto pasa con las tarjetas también. Y me ha pasado a mí haciendo fotos de Abutarda en Extremadura en condiciones de una humedad tremenda, lloviendo a cántaros. Sacar la tarjeta a la cámara, meterla en el lector de tarjetas para volcarla y ya no va, la tarjeta ya se ha estropeado. Y esto sucede así como suena. El lector de tarjetas, claro, tenemos que llevarlo encima. Si el ordenador no tiene un incorporado un lector de Compact Flash o del tipo de tarjeta que utilicemos, o de SD o micro XD o como sea, pues tenemos que llevar un lector de tarjetas para poder volcar. Los discos duros, si no los llevamos encima, pues en casa los vamos a tener que tener. Es decir, el volumen que se genera en este tipo de fotografía cada día es asombroso. Es cierto que los fotógrafos, como veremos después, no disparan, no suelen captar la imagen en RAW. El fichero que se utiliza es el JPEG. De forma que captas muchas más imágenes, las ráfagas de fotos son mucho más prolongadas y, eso sí, hay que afinar muy bien en la captación de la imagen. Es decir, el JPG tiene ya pocas posibilidades de ajuste de luminosidad. Y lo que se hace con él son pequeños ajustes de contraste, pequeñas cositas. Así que cuanto más ajustado esté, cuanto más acabado esté, mejor. Y luego con la conectividad, pues claro, el ordenador, si no encuentras wifi o estás en un partido y ha terminado y se estropea, ¿no? Lo que pueda suceder, pues tener una conexión USB de estas 3G o 3,5G Plus por USB saca de muchos apuros. Poder ser autosuficiente, yo creo que el secreto en esto es la autosuficiencia.
Entonces, este equipo que te permite, pues, realizar ruedas de prensa en interiores con poca luz y en sitios pequeños, realizar planos abiertos en exteriores, sacar detalles, fotos de acción. La clave tiene que ser la versatilidad. Es decir, equipo lo más reducido posible y que te saque la más cantidad de apuros posibles, la máxima cantidad de situaciones posibles. Bueno, aquí veis ya algo de deporte de kitesurf. En este caso, este deportista está saltando por el aire, se elevan pues unos 15 metros del agua, apoyados en esa cometa, en ese Milano, ese sustento del cual estiran y saltan hacia arriba. Ya veis que hay una estela de gotas que cae porque es un contraluz, el sol está en la escena. Está realizada con una 20D, con una Canon, tiene ya tiempo la foto, una Canon 20D y con un 10-22 milímetros. Es un objetivo que yo nunca he recomendado después. Lo he utilizado durante un año, he visto cómo funciona y los que me habéis preguntado por zooms angulares siempre os remito al 17-40 con una full frame, a ese rango de focal. Bueno, vemos un poco pues cómo es la cometa, dónde se practica este deporte. Son fotos descriptivas, deslizándose por el agua, los saltos. En los saltos, si perdemos la referencia del agua, pues parece que están volando mucho más arriba. En la derecha veis el momento que aterriza, el momento que toca el agua, que dan como varios saltos, deslizando, y se ven las salpicaduras. Podemos ser creativos con este tipo de fotografía, pero no es lo que se nos pide. De hecho, uno de los problemas que suele tener el fotógrafo de prensa es que acaban muy quemados de su trabajo. No acaba siendo un reto diario, sino simplemente es aplicar una técnica repetidamente, repetidamente. Entonces, como no se valora la creatividad, no suele ser un factor a tener en cuenta, pues el fotógrafo casi siempre busca una válvula de escape, busca tener una segunda actividad. Vamos a ver un poquito más en detalle la fotografía de prensa, que es la que cubre las noticias a diario, los eventos, los sucesos, las inauguraciones, para mantenernos al día. Como os estaba contando, pues la rutina es el peligro que agota la mente del fotógrafo, porque todos los días es lo mismo, te levantas y empiezas a hacer fotos. Las fotos en exteriores pues se hacen con luz natural, con lo cual no hay un uso de técnica, ¿no? Pues llegas allí, cámara en mano, haces cuatro fotos, te subes al coche y te vas al siguiente sitio, haces lo mismo. Es muy parecido este tipo de fotografía a la fotografía editorial. Las editoriales, cuando te hacen un encargo y tienes que viajar, pues qué voy a decir, a Barcelona a cubrir una serie de 20 temas, pues suele ser algo así, suele ser algo que se hace bastante rápido, de forma muy intuitiva, asegurando mucho material desde muchos ángulos, con muchas escalas, de forma que parezca lo más variado posible tu trabajo. Los gabinetes de prensa, trabajar para un gabinete de prensa, pues depende de cómo sea el gabinete de prensa, tiene muy diferente magnitud. En algunas he visto 20 personas trabajando. 20 personas que lo que aseguran es qué imagen se da de la entidad donde trabajan. Entonces quieren que las fotografías, los textos, todo esté redactado por su propio equipo, de forma que no dependan de la interpretación de un periodista. Es decir, ellos dan la noticia, la dan hecha sobre sí mismos. Entonces, bueno, pues es una cuestión de imagen. También tienen los redactores, sobre todo, la función de analizar la prensa del día anterior y hacer un extracto para las personas, sobre todo los directivos que trabajan en esa entidad o los políticos que trabajan en la entidad. Entonces se hace un resumen de prensa en la cual se destacan las noticias donde se habla de la entidad para poder valorar cómo está apareciendo la imagen tanto de las personas que trabajan allí como de la propia entidad. Este tipo de fotos, cuando las hacían en diapositiva, pues teníamos grandes problemas porque la diapositiva, en cuanto pasabas de un ISO 200, el grano se evidenciaba mucho. Y para este tipo de fotografía, bueno, pues para todo tipo de fotografía, lo que si no es de tipo creativo, el grano solía ser un problema, igual que lo es el ruido. Solemos huir de que las imágenes tengan ruido o grano. Entonces, en estas condiciones de muy poca luz, pues utilizaban flashes. Y como el fotógrafo de prensa y deporte, primero, que trabaja rápido, y segundo, que no siempre tiene un buen dominio de la técnica o un buen conocimiento de la técnica, pues se utiliza el flash sobre la zapata de la cámara. En este tipo de fotos lo peor que podemos hacer, porque el flash va a alcanzar con mucha más intensidad las cabezas de las personas que hay abajo y con mucha menos intensidad al fondo. De forma que el fondo, que es lo que te interesa, que es donde están las personalidades sentadas, que está la ministra de Medio Ambiente, la ex ministra de Medio Ambiente ahí sentada, pues va a quedar oscura y la noticia va a hablar precisamente de ella. Hoy en día, gracias a la tecnología digital, pues en cada foto podemos elegir el ISO que ajustamos. Antes no, antes metías un carrete de 200 ISO y el carrete era de 200 ISO. Podías forzarlo, pero esa decisión la tenías que tomar al principio, porque si ya habías hecho 20 fotos y de repente necesitabas forzar el carrete, el resto de fotos iban a aparecer sobreexpuestas.
si decías de forzarlo. O sea, que eran bueno, pues un tipo de trabajo más difícil, bastante más difícil. De hecho, yo creo que la revolución digital surge precisamente por este tipo de fotografía. Y todos los avances que están aplicando es por este tipo de fotografía. Por eso ahora no se preocupan los fabricantes de la hiperfocal, de haber perdido la distancia hiperfocal, las marcas hiperfocales ya no están en los objetivos, y es porque el fotógrafo de prensa, que es su cliente por excelencia, no lo utiliza, no lo demanda. Entonces, bueno, pues como son las voces que ellos oyen, son las presiones que ellos reciben, tener en cuenta que un periódico cuando compra cámaras para todas sus delegaciones, compra 800 equipos. Claro, lo que ese señor le diga al fabricante lo va a escuchar. Lo que diga un sector en el que trabajamos sueltos muchas veces, pues no va a tener una repercusión. Aquí lo que es el estilo del fotógrafo, lo que es la estética del fotógrafo, no tiene ninguna importancia, pero sí su formación. Y no la formación fotográfica de nuevo, sino la formación periodística. Aquí se buscan fotógrafos periodistas. Y más aún con las reducciones de plantilla que está habiendo, en la cual el fotógrafo, si es redactor, mejor. Y si graba vídeo, mejor. Si es un señor que lo hace todo, mejor. Y luego está pues esa vía de escape que tienen, esa vida paralela que tienen muchos fotógrafos de prensa, que yo conozco, que les gusta hacer naturaleza, les gusta hacer algo que es bastante opuesto a lo que hacen todos los días. Es esa válvula de escape que os contaba, ese relax. Fijaos hasta qué punto también son fotógrafos vocacionales, porque estás haciendo fotos todo el día y luego llega el fin de semana y no sé, pues quizás dices, pues dejo la cámara y me voy a bañar a la playa. Pues muchos de ellos cogen la cámara el fin de semana y se van a hacer naturaleza o van a hacer pues algo con la cámara. Tened en cuenta también que las noticias caducan. Si hoy tú no tienes la foto de lo que ha pasado, pues la van a pedir a una agencia, la van a pedir a otro compañero, la van a buscar y la van a poner y tu foto, aunque llegue tarde y sea mejor, no va a existir, no se va a sustituir. O sea, al día siguiente, si vuelve a salir la noticia, tienes una segunda oportunidad, pero las noticias caducan en el mismo día por lo general, salvo que haya una segunda parte de la noticia. O sea que las noticias caducan y que la hora a la que consigues la imagen puede ser un obstáculo para que la imagen se publique. Aquí ves fotografía pues más creativa de otro tipo de eventos. Hay muchas fotografías que de este tipo pues que se realizan por fotógrafos que lo hacen por su cuenta, a nivel altruista, a nivel amateur, y luego les ofrecen a los medios de comunicación y a veces las consiguen publicar. Sobre todo este tipo de eventos que son más demostrativos y más artísticos. Casi siempre lo que se hace es, para este tipo de eventos también se le pide a un fotógrafo especializado en prensa o deportes que vaya a cubrirlos. Es decir, el patrocinador, el sponsor del evento, cuando busca un fotógrafo que cubra el evento, pues con preferencia buscará a estos fotógrafos que conocen porque trabajan en prensa diario. Ya veis que las condiciones de iluminación pues no siempre son las óptimas. Aquí sí que está bien, si no se puede, si no permite el local tener un trípode, utilizar un objetivo estabilizado, sería una de esas ocasiones en las que un objetivo estabilizado funciona bien. Muchas veces vamos a disparar un 60avo de luz, un 30avo, no en el caso de los saltos, pero sí en los casos de las figuras fijas, cuando las bailarinas se quedan estáticas y las condiciones de luz son muy pobres, vamos a estar disparando a mano vamos al límite de la velocidad de obturación. Bueno, cuando los fotógrafos de prensa ya tienen, normalmente los de gabinete de prensa no, porque vuelven al gabinete de prensa, es un acto por día, dos actos por día y están espaciados, entonces el fotógrafo puede volver, pero los fotógrafos de un medio de comunicación como un periódico, pues lo que hacen es buscar cobertura o conectarse ellos mismos con su conector USB y enviar las imágenes a un servidor FTP normalmente. De forma que sin que él vuelva, los redactores ya pueden ir preparando un texto con la imagen. Y las personas que maquetan la edición del noticiario, pues ya tienen la imagen disponible, ya saben si es horizontal o vertical y qué espacio va a ocupar en el medio. Luego, este tema que os contaba del espacio reservado para el fotógrafo en ruedas de prensa, declaraciones a medios, pues claro, necesitas estar acreditado para acceder ahí. Necesitas un carnet de prensa que haga que las personas que organizan esa presentación o esa rueda de prensa te dejen entrar a ese espacio reservado. En exteriores, casi siempre estás lejos del acto y necesitas ese objetivo zoom, teleobjetivo zoom. Y aquí es muy interesante disponer de ese accesorio que se llama convertidores de focal, que tienen un precio razonablemente bajo y con un peso y tamaño reducidos, multiplican la focal por un factor.
Normalmente es 1,4, 1,6, 2 por. El de Nikon creo que es 1,7. Hay uno de 1,7 por. Bueno, pues nos da un plus de zoom para poder fotografiar bien las personalidades que hayan en ese momento. En interiores casi siempre se recurre a rebotar el flash en el techo, como os he dicho antes, muchísimas veces. Ahora vamos a ver un poco esa técnica, un poquito más adelante en la proyección. Vamos a ver todos los pormenores de cómo se utiliza ese flash rebotado, cómo hay que hacerlo. Aquí veis un delfín que se ha encontrado varado en la arena. Esta fotografía es de un amigo de Andalucía, de Pepe Rubia, que es un voluntario ambiental que está siempre con su cámara recorriendo la costa y lo que hace es documentar cualquier tipo de vertido, cualquier tipo de quema incontrolada, cualquier tipo de agresión medioambiental. Pues él, junto con compañeros que trabajan con él, hacen fotografías y las envían a los medios de comunicación. Es un trabajo altruista, pero es un trabajo, desde luego, de un valor social incalculable. La forma en que trabaja el fotógrafo de prensa, para que lo sepamos, suele ser en modo automático completo, o bien con prioridad a la apertura. La medición es matricial, el flash en modo TTL, puesto sobre la zapata de la cámara y sin trípode. Esta es la forma de trabajo cotidiana de los fotógrafos, salvo muy contadas ocasiones. Si hay un error grave en la exposición con luz de flash o en la exposición automática y el fotógrafo lo detecta, lo que hace es tocar el botón de sobre-subexposición y ajustar una sobre o subexposición. Normalmente tiene que ser una sobreexposición, es decir, las fotos quedan oscuras, a veces un diafragma y medio, y con el botón de sobre y subexposición lo haces así. Es mucho más rápido trabajar en modo manual, como hemos dicho. Mucho más rápido y mucho más preciso. Pero bueno, es una forma de hacer y parece que así pues la cabeza queda libre para otras tareas. En resumen, son formas de aprender. Por esto insisto tanto en el método. Es decir, en aprender de una forma escalonada, de una forma progresiva. Pues primero a evaluar la luz, a saber qué es la luz, cómo funciona la luz, a saber cómo medirla. Y si te acostumbras desde el principio a evaluar la luz de modo manual, nunca vas a necesitar los otros tipos de medición. Vamos a ver cómo se hace el tema del flash rebotado, de la técnica del flash rebotado. Bueno, sobre todo el porqué. El porqué ya lo sabemos. La luz frontal de gran intensidad desde la cámara no suele iluminar bien un sujeto y además es dura porque la superficie del flash es pequeña. En cuanto levantamos el cabezal del flash hacia el techo en un ángulo adecuado para que incida sobre el sujeto, va a entrar en juego una superficie mucho mayor. En este caso, si pusiéramos aquí a esta distancia un cabezal angular, es decir, la tapa rayada con relieves que se pone sobre el flash, que va escamoteada, que va escondida dentro de su cuerpo, lo que hacemos es que abrimos el alcance del flash, abrimos el ángulo de cobertura del flash y aproximadamente 3 metros cuadrados del techo van a proyectar luz sobre el sujeto. Esta superficie, que es muy grande, va a dar una luz suave. Es decir, las sombras van a ser muy suaves, muy tamizaditas, muy progresivas, muy degradadas. Y la tarjeta que llevamos, esa tarjeta blanca que lleva también escondida el flash, lo que va a hacer es rebotar luz, poca luz frontal hacia el sujeto, depende a qué distancia esté, por supuesto, para matizar esas sombras que vienen de arriba. Es decir, si la luz viene de arriba, la nariz va a hacer aquí una sombra, los ojos van a hacer una sombra, y esta tarjeta blanca directa hacia el sujeto, va a matizar, va a aclarar esas sombras. Así es como se trabaja con estos flashes. En general, es mejor incluso utilizar más de uno, como veréis en los vídeos. Nosotros hemos llevado dos y la cobertura es mucho mayor, la luz se reparte mucho más y el sujeto se puede desplazar 5 o 6 metros por la escena que no pasa nada.